Esta es la famosa isla. Es preciosa, sí, simpática, limpia. El mar se puede disfrutar. Y aquí voy. ¡Uy, qué rico! El día está muy agradable porque hay nubes y entonces al haber nubes no es tan caliente el sol para quemarte. Pero está rico, rico, agradable. Bueno, hemos llegado acá a la isla, en este catamarán que está ahí, y nos vamos a ir en uno más grande bailando, de fiesta, como el que viene llegando ahí. Este tour te ha incluido el traslado y la comida, y también el bar abierto. Me voy dirigiendo hacia donde está Martita, porque se estaba forrando un coco. Ella quería tomarse un agüita de coco y le vamos a preguntar cómo le fue. Martita, ¿cómo está tu agüita de coco? Un minuto gratis, cariño. Un buen masaje. No, gracias. Él me da masaje, gracias. Oh. ¿Del otro? Muy bueno. ¿Del otro? Muy bueno, sí. Eso es aparte. Voy a ir a cortar el coco. ¿Vas a ir a cortar el coco? Vaya. ¿Quieres algo? Voy para allá. ¿Bebida? Puede ser Coca-Cola, sí. ¿Con trago o sin trago? Con un poquito de ron, si es que posible. ¿Un dedito? Un dedo, pero un dedo. No así un chile, un dedo. Para que algo sirva el trago. Chao, Martita. Chao. Bueno, la Martita se acaba de comer, tomarse un coco y ahora fue a romperlo para comerse la carne del coco. A ella le encanta, ¿eh? En El Salvador el coco es parte de su alimentación cotidiana. Ellos comen y toman agua de coco a cada rato. Por eso que la Martita está atincada con un coquito. En eso anda la Martita, buscando quién le corte el coco.